llegado el negociador. Repito, ha llegado el negociador. Por favor, salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. ¡No haga eso! ¡No! ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Ha probado con su código de desactivación? Es lo primero que intentamos. ¿Sabe si ya se había comportado de un modo raro? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo.
esperamos. Hay que cargarse a ese capullo. Tengo un disparo, claro. ¿Qué haces? ¿Hablas con esa cosa o qué? ¡Atrás! ¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esto. Yo soy un androide. Lo mismo que tú. Sé cómo te sientes. ¿Qué coño me importa a mí que tú seas una androide? ¡Estás de su lado! No puedes entender cómo me siento. ¿Estás armado? No. No tengo armas. ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel. He venido aquí sin armas. Estás defectuoso, Daniel. Tienes un problema de software. Cuando te arreglemos, todo volverá a ser como antes. ¡No necesito que me arreglen! ¡Funciono perfectamente! Pero ya he abierto los ojos. No dejaré que vuelvan a humillarme jamás. ¡Jamás! Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¿Me oyes? Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Oye, hay francotiradores en todos los tejados. Deja que la rehén se vaya, no te queda otra opción. ¡Quiero que os vayáis! ¡Y un coche! La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra.
¡Llevo toda la vida obedeciendo! Ahora soy yo quien decide. Ha ha ha!